Hola amigos pescadores, bienvenidos a este nuevo del Pescador TV. Así que les vamos a presentar el programa de hoy, realmente muy bueno. Comenzamos con una espectacular nota de pesca de pejerreyes en la laguna La Arenera de Claromecó. Yo diría una de las mejores lagunas de la temporada 2020. Agradecemos este relevamiento a Omar Califa de Pasión por la Pesca. Ellos tienen habilitado la pesca en toda la zona de Tres Arroyos y Claromecó. Y bueno, están haciendo unas pescas espectaculares de pejerreyes muy grandes desde la orilla. Lo que sí están empleando son cañas de lanzar para lograr distancia y así obtener los pejerreyes más grandes. Y nos vamos en el siguiente bloque bastante cerca a Bahía San Blas, con respecto a Claromecó, por supuesto, donde gracias al amigo Jorge Bartolomé de Puerto Pesca y también por supuesto a Carranza Pesca y Turismo, es que tenemos estas lindas imágenes de pesca de pejerreyes escardón. Muy buena pesca realizada a costa en el paraíso del pescador deportivo Bahía San Blas. Así que los invito a que disfruten del programa. Fabián, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿El primero de la mañana? El primero de la mañana, pico temprano, por suerte. Bueno, arrancamos bien, ¿eh? Con lo planchado que está la laguna. Mira qué lindo pescado. De la boquita. De la boquita. Bueno, al pelo, vamos a seguir. Dale, gracias. Bien, Fabián, ¿eh? Otro más, ¿eh? Te pican a vos nomás. Gracias a Dios. Pero bueno, venimos bien. Estamos lindo la mañana, chico. Bueno, lindo pescadito. Hermoso. Bueno, seguimos. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa.
Hola, Fernando. Pico. Hola, amigo. Pico. Pico. Primero para mí, ¿eh? Primero de la mañana. Sí, está la laguna muy planchada. Estamos esperando que se levante un poco más de viento. Pero de a poco van saliendo, ¿eh? Bueno, espero. Mira qué lindo pescadito. Hermoso pejerrey de la arenera. Bien de la boquita. Sí. Bueno, seguimos. Bueno. Hola Martín, ¿cómo va? El primero de la mañana. El primero de la mañana, se empezó a mover un poquito, empezó a picar más, ¿no? Sí, movió un poquito, muy planchado. Bueno, de la boquita, ya que lindo pescado. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo, amigo? Muy de suerte, Wichi. No, venís bien, ¿eh? ¿Cómo estamos, Fabián, eh? A full estás, ¿eh? ¿Otro, Martín? Otro, segundo. Bueno. Se va dando un poquito. Se movió la laguna, pero no. Mirá de dónde viene enganchado. Todos así están picando, ¿eh? Todos de la boquita. ¿Con qué estás encarnando? Con anchoa. ¿De dónde la compraste? ¿Eh? ¿Dónde la compraste? Al ruso. Al ruso, muy bien, me alegro. Fernando. Otro ruso. Empezó a mover un poquito el agua y sigue picando. Sí, levantó un poco más de viento, está movida, está bárbara la laguna, ¿verdad? Está lindo, está. Esperando el pique más. Bueno. Más seguido. Esperemos que pique un poco más. Van a picar más. Pero venimos bien. Sí, señor. Nuevas boyas Payo Argentina para la pesca de pejerreyes. Vienen en todos los modelos, formatos y colores. Mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 011 15 76 15 047 o al 011 66 077 172 o visita el Facebook Payo Argentina. Presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. ¿Otro, Fernando? Otro más, ¿eh? Bueno. ¿A fondo? A fondito. A fondo, me estamos viendo arriba. Estamos viendo en contra. Ahora se movió lindo. Está bárbaro. Bueno. Otro, Martín. Oh,
Te siguen, Mira qué pescado. Tremendo. De la boquita. La boquita. Vamos, que estamos, Para no lastimar. Vamos a seguir. Seguimos, Fernando, pescando, parece, ¿no? Seguimos, La verdad que, bueno, sigue picando, mirá, qué pescado. No me dejan tirar la caña ustedes. Ahora voy a ver si puedo tirar la caña. Vos estás de camarógrafo hoy, así que, bueno. Nosotros pescamos y vos ganamos camarógrafo. Seguimos bien, Fernandito, vos, ¿Cómo estás, Seguimos, viste. Se dio un poquito más el tique ahora, Estamos encarnando con lombriz, ¿no? ¿Eso? Plateada y anchoa. Ah, plateada y anchoa. Pintadita amarilla, ¿no? Bueno. Otro, Martín. Otro. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Bueno. Te picaron justo, Fer. Mirá qué lindo doblete sacaste. ¿Qué tal? Espectacular. Vamos a seguir. Tamaño, Fernando. Hermoso, la verdad que hermoso. Mira qué pescado. Espectacular, Muy buen pescado. Amarillo, está bien. Forma. Excelente. Thank you.
otro amigo. Otro más, Martín. Otro más. Bueno. Al pelo. Difícil la lagunita. Está brava, está, ¿eh? Saliendo. Pero salen, van saliendo de a poco. Y aquí estamos con el primero del día. Ustedes se cansaron de pescar, pero bueno, este es el primero, para no irme zapatero. Vamos. Bueno, acá les mostramos la pesca de hoy, de los muchachos. Excelente pesca. Bueno, ¿cómo le fue hoy la pesca? Impecable. Impecable, ¿no? Estuvo espectacular hoy. Muy bueno. Bien, hermoso día. Hermoso día. Un poquito difícil de sacarlo, pero lindo, nos fue bien. Contento. Bueno, al pelo. Presentar una excelente y super promo. Se trata de tres riles. El primero, un reel especial para la pesca del pejerrey. Carga 125 metros, diámetro 25, con una relación de 5-5-1. 5 rulemanes. Un reel sensacional. Este reel es el NC-R4. Es un reel de surfi espectacular, de un rulemán, de precisión y de fuerza. También trabaja muy bien el pickup. Es un reel freno de cola, la manija se puede cambiar de los dos lados, a mi diestra. Tiene una relación de 5-2-1 y al tener un rulemán hace mucha fuerza. Es un reel lindo para una variada o para pejerrey del río La Plata, porque tiene una carga de 180 metros del diámetro 30. Sigamos con el tercero, un reel de variada potente, carga 180 metros del 40 con una relación de 5-2-1, es un reel de variada. Bueno, la promo de esta semana, los tres reels, primero, segundo y tercero, los tres, por 3.750 pesos. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pejerrey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir.
te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunicate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram techdelivery-la www.tech-delivery.com.ar. Doblete. Vamos. Levanten los pescaditos. Bueno, acá tenemos triplete. La línea que nos encontramos, que encarnamos. Nicolás, guía de pesca de Pejerrey de Costa. Nicolás Carranza, ¿no? Obviamente.
de amarillo o de rojo, cualquiera de las dos formas a veces resulta más que otra. Y vamos a ponerlo en el anzuelo. Una puntita y lo dejamos colgando para que trabaje como una banderita. La línea que usamos, la línea donde en la punta le ponemos un rulero, que le ponemos un poco de ceba, con unas brazoladas de unos 60 centímetros. Puede ser una línea de 3 anzuelos, de 2 o de 4, hasta 4 se puede. Ahí mostramos la línea completa desde el rulero y arriba le colocamos una bollita para que la línea quede estirada, como fondo la línea estirada para buscar distintas profundidades. Fish la encontrás en Casa de Pesca La Boya de San Miguel, Avenida Balbín 860. Comunicate al WhatsApp 1151 55 59 49 o en Facebook Cristian La Boya. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos.
comunicate al teléfono 1165 57 7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Amigos, nos encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy les vamos a presentar un rifle de la marca Crossman. Es el modelo TR-22 en calibre 5.5, un rifle que desarrolla 950 pies por segundo. Realmente un rifle muy potente, muy preciso, muy apto para todo lo que es tiro deportivo y caza menor. Este rifle cuenta con una culata táctica de polímero, una mira de la marca Centerpoint en 4 aumentos por 32, seguro adelante del gatillo, supresor de sonido en la punta del caño y un funcionamiento tradicional, ¿no? Lo agarramos, quebramos, colocamos el balín y ya el rifle nos queda listo para disparar. Bueno, por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como los artículos de pesca y camping, no tienen más que comunicarse por los medios que tienen acá al pie de pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Amigos de esta gran comunidad del Chamigo Team, nosotros seguimos apostando a esta pasión que nos une, que es el aire libre y por supuesto la pesca deportiva. Es momento de actualizar en nuestro informe semanal cómo está la pesca deportiva relacionada a este proceso post-pandémico, por así decirlo. Tenemos algunas buenas noticias, otras noticias similares a lo que veníamos charlando. Vamos a empezar a recorrer un poquito. La que se lleva la mejor noticia, por así decirlo, es la provincia de Corrientes, que ha ingresado ya en una fase 5, donde ha caído muy bien esta habilitación para el turismo interno, 16 municipios, zonas blancas, como se suelen decir, y que poco a poco comienzan a hilvanar secuencias de propuestas, acciones y, lo más importante, ese movimiento turístico que vuelve a sentirse, principalmente en ciudades del sur correntino y las que rodean a la capital. El mejor caso es Paso de la Patria, que hemos notado fines de semana con actividad, la gastronomía, esa gente que va a disfrutar, a pasar el día y, por supuesto, también para pescar. Si seguimos en recorrida, otra novedad importante o noticia importante es la provincia del Chaco. A partir del 1 de agosto habilita la actividad de la pesca deportiva tanto de costa como embarcado, únicamente fines de semana, horario restringido, con un protocolo puntual a establecerse para cada municipio de la provincia del Chaco y, por supuesto, también con las bajadas de lancha, que son las que deben autorizar si bajan embarcaciones, por supuesto. Principalmente esto se va a ver reflejado en localidades como Isla del Cerrito, como Puerto Bermejo, Las Palmas, que son lugares costeras donde la pesca deportiva es muy, pero muy importante. En el caso de la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, conjuntamente con la provincia de Formosa y Misiones, no ha habido cambios, no ha habido cambio de fase superior para que podamos afirmar que haya algún cambio importante. En Santa Fe se mantiene la recorrida únicamente en un radio de 30 kilómetros, en Entre Ríos a nivel departamental, y ese más o menos es el panorama. En lo que es aire libre, en el caso Misiones, sí activó todo lo que es, habilitó internamente los parques nacionales, entre ellos Parque Nacional Iguazú, los Altos de Moconá, que son dos baluartes que tiene el turismo misionero. Espero que este informe sirva para agregar energías, cargar las pilas y saber que muy pronto vamos a volver a disfrutar de lo que más nos gusta, que es la actividad al aire libre. Síganos en nuestras redes sociales, nuestra gran comunidad Chamigo Team. Un abrazo para todos. Primeramente, muchas gracias por continuar mirando estos tutoriales de pesca de dorados con mosca. En este tutorial número 2 voy a estar desarrollando cómo encontrar potenciales lugares para pescar el dorado con mosca en nuestro río de la Plata.
Así que bueno, no dejen de suscribirse y compartir los videos para que podamos seguir expandiendo esta comunidad y que más gente pueda conocer este tipo de pesca, que la verdad que es muy interesante y que hace tantos años que se viene difundiendo acá en la Argentina. Bueno, y como sabemos, el dorado es un pez más que interesante para poder pescar acá en el Río de la Plata y en muchos lugares de la Argentina. Es un pez cazador, es un vigoroso luchador cuando toma una mosca y se lo puede practicar con diferentes tipos de equipo. Pero yo me quiero concentrar básicamente en poder describirles algunos lugares que son de interés para poder llegar a buscar esta especie, para poder encontrarla, que hay en el Río de la Plata. Y bueno, como les voy a ir describiendo, vamos a hablar de las diferentes zonas que podemos llegar a encontrarlos y qué es lo que tenemos que observar, ¿no?, en cada lugar. Los lugares que estuve pensando para poder pescar con mosca y los lugares donde frecuento generalmente son los lugares públicos, lugares donde pueda acceder la gente, lugares donde en determinados momentos del día hay menos presión, a la mañana temprano o a la tarde, y es ahí donde uno puede ir y probar con el fly. La verdad que son lugares que son muy rendidores y estos lugares se extienden básicamente desde la zona de Vicente López, San Isidro, hasta el límite con el Tigre, básicamente. En ese borde costero hay determinados lugares donde hay accidentes, donde hay afloramientos de tosca, que ya lo voy a ir desarrollando ese tema, y que son potenciales lugares para poder pescar el dorado, ¿no? Después tenemos el Tigre, un lugar donde hay una... A veces hay una gran concentración de dorados. En la zona de San Fernando también, utilizando kayak, uno puede llegar a acceder a lugares muy interesantes, con jornadas de pesca bastante buenas, ¿no? Y por último, las usinas de agua caliente. Son lugares donde se generan vuelcos de agua caliente, aguas a gran temperatura que se mezclan con el agua del Río de la Plata. Y en ese lugar hay gran concentración de sábalos, de bogas, que es el ambiente ideal para que el dorado se alimente y no tenga que estar moviéndose demasiado en el Río de la Plata. Y bueno, básicamente es un lugar muy interesante, pero bueno, el acceso a ese lugar es a través de una embarcación, ¿no? ¿Y por qué elegir estos lugares donde hay piedra tosca? ¿Por qué? Porque básicamente en ese lugar, en la tosca, se van generando lugares donde la boga, el sábalo, se va a alimentar. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay concentración de algunos crustáceos, algunos organismos, también viven pequeños peces, y ese lugar es donde el dorado acecha, aprovecha para poder cazar. Aparte, con las subidas y bajadas de las mareas, se generan diferentes correntadas, ¿no?, internas, que el dorado aprovecha, porque el dorado, no se olviden que es un pez cazador, nunca pierde el instinto, y en ese lugar se siente un poco más animado para comer, y ese es un lugar interesante, es uno de los lugares más interesantes para poder pescarlos acá en el río, ¿no? Buscar la concentración de piedra tosca. Y bueno, ¿cómo la encontramos, la piedra tosca? La piedra tosca la encontramos cuando estamos en el río, cuando vamos asiduamente, y de repente, no sé, un día no hay mucha agua, el río está abajo y la vemos. Gracias por haber compartido junto a mí este video. La verdad que la pesca es una de mis pasiones y me gusta compartirlo de una manera natural, de una manera didáctica. Así que bueno, les dejo el link de suscripción o los comentarios si quieren hacer. No hay ningún tipo de problema. Gracias a las firmas que me apoyan. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports.
Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Amigos del pescador, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Cali y Ope, aquí en Amato Outdoor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos pueden buscar en Skype, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre. Motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Mortal Masa para Pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato del mes de julio. Relevamos los pesqueros más importantes de las provincias que habilitaron la pesca. En Corrientes pescamos en Paso de la Patria y Yajapé. En Santa Fe pescamos en Rosario, Reconquista y Villa Cañas. Además, pejerreyes en Tucumán y visitamos las lagunas de Dolores y Claromecó en la provincia de Buenos Aires. Además, caza menor y mayor, arquería, novedades y mucho más. Revista El Pato de Julio. Pedila en tu kiosco o suscribite para recibirla en tu propio hogar. No te la podés perder. Hoy les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de caza y pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, antimanchas y antiarrugas. Las buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Qué? Recién terminamos de cenar, así que bueno. ¿Dentro de todo estás con salida, Rubén? Sí, estamos haciendo alguna salida, ¿viste? Con la gente local, digamos. Con la gente de acá, de Pinamar, por ahí enganchamos alguno, ¿viste? Que no es una plaza para hacer excursiones, pero bueno, ¿viste? Pero ¿La gente de cuántos kilómetros puede ir a pescar ahí? Porque de acá, de Madariaga, ¿y quién más? Pinamar puede... solamente. Madariaga y Pinamar. Claro, es cerca, ¿no? Pinamar está... Sí. Villa Gesell es raro que no la hayan habilitado porque tiene un solo caso, pero no lo ha habilitado a Villa Gesell, ¿viste? La gente de Villa Gesell no puede entrar. Sí. Y consulta, tenés a morir consulta para ir a pescar. No, todos los días, sí. Todos los días se llama, ¿viste? Se quieren venir ya, ¿viste? Pero ¿qué va a hacer? No se puede, ¿viste? Mirá que mañana vamos para allá, ¿eh? Le tenés que andar metiendo freno de mano. Sí, la gente de Mar de Ajó. La gente de Mar de Ajó tampoco, por ahora tampoco puede entrar. No, la gente de Mar de Ajó, la costa tampoco puede entrar. Sí, creo, tengo entendido que por 5 soles sí pueden entrar. Sí, mirá. ¿Sí? Claro, por el lado de Mar de Ajó. A Darío le mandó una foto de 5 soles, me estaba mostrando, sacaron unos bichos hermosos también de aquel lado. ¿El guía? ¿Cuál es Darío, el guía ese? ¿Cuál es ese guía, Darío? Coso, ¿cómo se llama? Javier Uviedo. Ah, el Javi. Sí, Javi. A ver, Javi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá este bicho que sacaron ahí del lado de 5 soles, a ver si se ve. 1,300 kilos. Sí, pero hay uno más grande también, ¿eh?
Wow. Hay uno de 1,880 gramos. Que vi las fotos, yo también, me parece. Lo que sí se ve el pescado muy gordo, che. Está gordísimo. Mirá qué foto. Vos esta pesca que estuviste, que me mandaste, la hiciste con tu familia, ¿cuándo fue eso? Fue el domingo pasado. El domingo pasado fue. Esa pesca la hicimos entre los laberintos ahí. Te iba a preguntar, justo Rubén, lo estuve viendo el video. Me parecía. ¿Dónde? A ver, para que lo voy a poner el video, así ya lo voy moviendo. ¿El laberinto en Urrutia? No, laberintos. Saludos, Maco, che. Ahí a la derecha del club, ¿no, Rubén? Claro, a la derecha del club, al fondo, te metes ahí en los verdaderos laberintos, eso que es. Sí. Pero hay mucho pescado ahí adentro, hay muchísimo pescado. Pero lo que pasa es que lo tenés que agarrar tranquilo porque el agua está baja, tenés que ir pescando. Ahí está el video, mirá. Sí. Lo tenés que ir pescando. Pero laberinto, podés. ¿Sí, Oscar? ¿Podés entrar al laberinto? ¿Tenés agua? Tenés que levantar el motor y entrar, viste, despacito. Ah, arremo. Porque ahí siempre poquita agua últimamente, ¿no? Sí, lo que tenés que hacer ahí es tratar el fondo, como donde arranca el viento, y después venir con el remo buscando para un lado, para el otro, viste, cosas, no sé, bochinche. Con el botador, ¿no? Claro, con el botador. Lo que pasa es que después, viste, ya se empiezan a enterar, te empiezan a entrar con motores, viste, y empiezan a hacer un poco bochinche y el pescado se va, viste, el agua baja, viste, no es fácil pescarlo tampoco, viste. Está clara, casi media transparente el agua es. O sea que es como meterse parecido allá cuando nos metíamos en Urrutia, más o menos. En Urrutia, exactamente. Entonces es medio parecido. Pero antes antes el laberinto tenías que marcar bien el lugar porque te perdías como loco antes. Sí. Te podías perder, sí. ¿No? Sí, hay mucha gente que se pierde, ¿viste? Pero te digo que es más bravo allá por la tablada, toda esa zona, que estos laberintos de acá, ¿viste? Estos laberintos de acá, hoy entrás y salís lo más pancho. No está tan tupido, no es tan difícil. No está tan tupido, no. Igual no se ven las lanchas, sentí los ruidos, viste, de las lanchas nada más y no se ven. A no ser que estén cerquita tuya. ¿Viste? Sí. Porque está medio ralongo, pero se hace a lo lejos, se hace una pared importante de junco, viste. Sí. Entonces, es una pesca totalmente diferente a la que se hace gareteando por el medio. Esta pesca me gusta a mí, esa pesca que vos tenés que lanzar lo más lejos que podés, siempre abrirle el picar al reel y dejar que se vaya yendo la línea, ¿no? Más chance de pesca, contra la pared de junco siempre. Claro, porque el agua es clara, ¿viste? Entonces el pescado es como que se va alejando del bote y lo tenés que pescar allá lejos, capaz que se meten las boyas entre una brita de los juncos y ahí lo vas, ¿viste? Es una pesca distinta, ¿viste? La y pesca lo que veo es una solada corta, ¿eh? Ahí hay poca profundidad. 30 centímetros. ¿Pero tenés poca profundidad? 30 centímetros la brazolada, 25, 15 alguna. Explota el agua mal, ¿eh? Sí, pero antes que yo recuerde, de hace muchos años, Madariaga siempre se pescó lejos, tenías que dejar que se vaya. No solo laberinto, sino en otros lados también. Antes, ahora. No siempre, ¿eh? Yo, esa laguna, lo que me encanta de esa laguna es que cambia siempre. ¿Te acordás cuando estaba llena de algas y había que pescarlo en los limpiones? Pero estaba mal, mal lleno. Ahí ya está la laguna abierta. Ahí está brisa, mirá. ¿Esa es tu nena? Sí. Hija de tigre, ¿eh? No. Oh, terrible. Yo estaba pescando con una boya de ping-pong, ¿viste? Se la pintó. Claro, una boya ping-pong, estaba pescando y no las entendía primero, ¿viste? Porque no sabía, claro, acostumbrada a las otras, que medio se le paraba el palito y le corría por el costado, es así, pero esta, ¿viste? Que por ahí no las entendía primero. Después empezó a agarrar la mano. Sí, claro, y le gusta, ¿no? ¿Le gusta la pesca? Sí, ella me está diciendo para el domingo, así que... No, locura tiene, ¿viste? Y cuando pesca así, ¿viste? Que se entusiasma más, ¿viste? Y le gusta la cámara, le gusta salir la cámara. ¿Le mostraste el video y la foto? Sí, le gusta sacarse fotos, le gustan los videos, todo. No sabes lo que es. Terrible. Sí. Che, Rubén.
Te quería hacer una consulta, una intriga que tenemos siempre con los amigos, que uno charla de pesca, y siempre viste que en la pesca, si bien hay cosas que uno ya con la vida va comprobando, las ciertas pautas que uno ya sabe, el pejerrey, que si hay un poquito de viento mejor, etcétera, pero la intriga grande, y vos que tenés muchísima experiencia, particularmente en Madariaga, si es que hay alguna explicación que puedas dar de la teoría que ustedes tienen, ¿por qué se forman esos cardúmenes que suele haber estos últimos años y se va abajo el cardumen? Mirá, eso suele pasar años y otros años no. Ponerle este año no se dio. Y el año pasado sí, ¿viste? Sí. No sabría decírtelo a eso, ¿viste? ¿Por qué se amontona tanto el pescado y está tanto tiempo en un solo lado? ¿Viste? Yo calculo que yo le tengo que debe haber mucho caracolillo ahí abajo, ¿viste? Y el pescado sí. Anda comiendo, y una vez que ya se empezaron a armar los cardumes y la gente va a pescar, ya va quedando todos los restos de las carnadas y el pescado sigue comiendo ahí, como que se hace claro. Un comedero ahí. Y una de las posibilidades que puede ser, ¿viste? No, la verdad no sabría decirte bien, ¿viste? Pero yo calculo que debe ser algo de eso, ¿viste? Lo que no sé por qué se acarduma, año sí, año no. Es una laguna que el pejerrey cambia mucho su comportamiento, Rubén. Sí. Por eso, sí, recién sí, hablábamos sí. De que hoy lo pescás ahí entre los laberintos, ¿no? Y otro día ahí no está, y no. Lo pescás gareteando en la zona de Conchilla. Y otras veces, me acuerdo, bueno, nombramos cuando había gamba rusa, que era casi todo vegetación, había que pescarlo en los limpiones. Y me acuerdo otra que cuando había mucha agua y se lo pescaba solamente a 2 metros de profundidad, ¿te acordás? ¿Te acuerdas? Anclado con 2 boyas y buscando abajo. O sea, por eso mismo, es tan linda. Y me acuerdo de otra, cuando se lo pescaba metido, pero ya como raneando, ¿no? Bajando la boya dentro de los juncos, con profundidad de 2 metros, dentro de los juncos ya. Eso me acuerdo. Claro. Bajándole la boya con un anzuelo solo y una boya sola entre los juncos. Sí, como mojarreando. Unos pescados terribles. Terrible.